cover is falling. People are calling. It's up to you. When it happens to be true, just don't give in. Buenas tardes, hijos de la tal Cristina y demás calaña. Hoy vamos a preparar un plato de la BBC. Y no me refiero a cordero asado de bodas, bautizos y comuniones, no, ni tampoco vamos a hacer ningún plato de Jamie Oliver de la BBC. Vamos a hacer un plato bueno, bonito y caro, porque el salmón está en precio que te cagas, ¿vale? El plato que vamos a preparar hoy va a ser un tataki de salmón un poco picantito, ¿vale? Tenemos... ¡hostia! Jalapeños. Habéis conseguido jalapeños, tío. Has conseguido los jalapeños. ¿Has sido tú? Entonces, ¿de dónde han salido esos jalapeños? ¡Hola, cuate! ¿Dónde está el Mr. Proper este? Que le traigo los jalapeños. Jalapeños verdes, jalapeños rojos, jalapeños podridos. No, yo no me marcho hasta que no suelte los pesos el calvito este, que no, pero vamos, mis putos jalapeños, mis pesos. Para este tataki de salmón vamos a necesitar un lomico bueno de salmón, le decís al pescadero que os lo prepare, si no sois muy mañosos, haciendo honor a este al nombre del programa. Un poco de sésamo negro, sésamo blanco porque lo vamos a tostar, lo venden tostado ya, pero es de menos calidad, así que si queréis pasar un rato en tostarlo, que está muy bueno. Bueno, pues para este plato vamos a hacer un pequeño adobo con estos jalapeños que nos ha conseguido nuestro amigo Huracán y vamos a hacer un pequeño adobo. Originariamente se hace con yuzu, pero como aquí es difícil de conseguir y también vale mucha pasta, lo vamos a hacer con un poco de lima y un poco de limón. Simplemente vamos a mezclar los chiles jalapeños cortaditos finos finos con un poco de chalota. El jalapeño. Intentad hacerlo muy finito, ¿vale? Ahí está, ¿no? Bueno, pues lo vamos a sazonar un poco. Un pelín de sal, nada. Nada de nada, ¿vale? Un poco de pimienta. Una falta de yuzu. Un poco de limón. Pues le damos una vuelta y lo vamos a dejar, lo podemos dejar el día antes ya hecho, ¿vale? Bueno, chicos, tengo aquí la sartén calentando. Vamos a tostar el sésamo. Lo he comprado sin tostar porque me gusta tostarlo. El sésamo que se compra tostado en botecillos por ahí en los supermercados suele ser de bastante mala calidad y como todos los procesos del tostado, cuando está recién hecho está mucho más rico y huele mejor. Así que con un poquitín de paciencia lo echamos a la sartén. Tardaréis unos 5 minutillos o por ahí, pero eso sí, moverlo constantemente. No os separéis ni un minuto porque en nada se os quema. Y mientras tanto, pues podéis coger y hacer un FaceTime con vuestra madre y cantarle una canción o algo. I gotta tell you what I really think I like about Mondays. Cause I feel like Saturdays. When you don't go to work, every day is a holiday. I wake up when I want to. I do anything I wanna do. Can't wait for Tuesday. Está esto ya casi doradito, huele que alimenta. Vamos a añadir el sésamo negro para dar un toque de color y que de guay el contraste. Vamos a reservar en el plato para el tataki, ¿vale? Bueno, ahora vamos a meterle mano al salmón. Vamos a escoger un corte bonito que quede guay y recto, ¿vale? Esto al congelador, nos hacemos un tartar para merendar o lo que queráis. Bueno, la sartén bien calentita. No haría falta porque el salmón ya tiene bastante grasa. Así que nada, una gota minúscula de aceite de oliva. Y vamos
tomar cargo, ¿vale? Directamente con toda esa grasita que ha soltado, lo vamos a echar directamente al sésamo. Y le vamos a dar unas gotitas. Lo presentamos y le colocamos la vinagreta por encima. Unas rodajitas de jalapeño para decorar. Finitas, ¿vale? Y ahora ya solo queda dar los toques finales. Podéis comprar alguna salsa picante que os guste. Yo utilizo sriracha, salsa tailandesa, que la podéis encontrar ya en cualquier tienda de productos latinos. Y está muy guay. Hemos reducido un poco de salsa de soja con azúcar. Y ya vamos a darle los últimos toques. Vamos a ponerle, ya que tenemos aquí el cebollino en flor. Un poquito de cebollino para decorar. Un poquito de salsa de soja para acompañar con un chorrito de vinagre. Y aquí tenéis tataki de salmón. Nos vemos en otra edición de... Cocina sin tener ni puta idea, pinche gringo cabrón.